basado en el libro de Stephen Hawking. Did the universe have a beginning? And if so, what happened before then? Where did the universe come from? And where is it going? Hemos tenido mucha suerte. Toda mi familia, Steven y los demás. Hemos sufrido desastres, pero al menos hemos sobrevivido. Todos sufren desastres y algunos desaparecen y no se les vuelve a ver. Las bombas incendiarias eran terribles. Se oía un zumbido y de repente se paraba. Cuando oías la explosión, sabías que no te había tocado a ti y seguías comiendo o lo que fuera. Pero una cayó muy cerca de nuestra casa y voló las ventanas y los cristales salieron como dardos contra la pared. Cuando iba a nacer Stephen, decidimos que sería mejor que naciera en Oslo. Mientras estaba en el hospital, fui a la librería Blackwell y compré un atlas astronómico. Una de mis cuñadas dijo que había hecho algo muy profético. How real is time? Will it ever come to an end? Where does the difference between the past and the future come from? Why do we remember the past, but not the future? I can remember the day when we traveled. Recuerdo el día en que atravesábamos Londres y terminó el apagón. Las ventanillas no estaban tapadas con cortinillas en el tren en el que íbamos. Cruzábamos uno de los puentes y las luces, bueno, las luces que quedaban en Londres estaban encendidas. Era también una noche muy estrellada y el panorama era precioso. Recuerdo que solíamos tumbarnos en el césped mirando al cielo con un telescopio para ver esas estrellas maravillosas. Stephen tenía una gran capacidad de asombro y yo veía cómo le atraían las estrellas, incluso lo que había más allá. I was born exactly 300 years after the death of Galileo. I estimate that about 200,000 other babies were also born that day.
I don't know whether any of them was later interested in astronomy. Mi primer recuerdo es el de Isobel empujando un anticuado cochecito de niño por North Road, llevando a Steven y a Mary. Parecían muy grandes por el tamaño de sus cabezas y sus mejillas, y llamaban la atención. Parecían distintos a la gente corriente. Recuerdo que visité a los Hawking en varias ocasiones. Era un sitio donde, si te invitaban a cenar, podías tener una conversación con Steven, pero el resto de la familia se sentaba a la mesa leyendo un libro. Algo que no está bien visto en mi ambiente, pero que era tolerable en los Hawking porque se les consideraba muy excéntricos, muy inteligentes, gente muy lista, aunque algo raros. Mi impresión era que todos los Hawking eran así, salvo Steven, que parecía el único miembro normal de la familia. Steven decía que sabía 11 formas de entrar en la casa. Yo solo encontraba 10. No sé dónde estaba la otra. En el lado norte de la casa había un cobertizo para las bicicletas. Tenía una puerta delante y otra detrás. Sobre él estaba la ventana de la sala en forma de L. Por delante se podía dar la vuelta y acceder al tejado. Y desde ese nivel al tejado principal. Creo que Steven conseguía entrar por el tejado. Él trepaba mucho mejor que yo. Sigo sin saber la undécima forma. Before the 20th century, it was thought that the universe had existed forever, or had been created at some time in the past, more or less as we observe it today. People found comfort in the thought that even though they may grow old and die, the universe was eternal and unchanging. I gave up playing games with Steven. Dejé de jugar con Steven. Oh, when he was ill that time, about cuando cayó enfermo a los 12 años. Se tomaba los juegos demasiado en serio. Jugábamos al Monopoly. Y al principio añadió atajos intermedios para complicarlo más. Después el Monopoly se quedó pequeño. Y se pasó a un juego tremendo llamado Dinastía, que según me pareció, aunque no llegué a jugarlo, era eterno porque no se podía terminar. Parecía casi una vida alternativa. Duraba horas y horas y horas. Para mí era un juego terrible. No imaginaba que nadie se llegase a aficionar a él. Pero Steven tenía una mente muy complicada y pensé que, sobre todo, era esa complicación la que le atraía. When I was in high school, I learned that light from distant galaxies was shifted to the red. This meant that they were moving away from us, and that the universe was expanding. But I didn't believe it. A static universe seemed much more natural. It could have existed, and could continue to exist, forever. We were discussing. Discutíamos la posibilidad de la generación espontánea de la vida, y creo que Steven hizo un comentario que indicaba no solo que él pensaba en ello, sino que también había hecho algunos cálculos sobre cuánto tiempo sería preciso. En ese momento, creo que le comenté a uno de mis amigos, John McClenahan, creo que Steven llegará a ser sumamente brillante. Puede que no con esas palabras, pero le dije algo así. Y él discrepó. Así que apostamos sobre el tema. Dada nuestra edad, apostamos una bolsa de caramelos.
Y por cierto, creo que la apuesta la gané yo y que merezco el premio, que aún no me ha pagado. The expansion of the universe suggested the possibility that the universe had a beginning at some time in the past. The point at which the universe may have started out became known as the Big Bang. The first year he was absent all the school. El primer año que estuvo en la escuela de San Alban fue el antepenúltimo de su clase. Yo le dije, bueno, Stephen, ¿de verdad no puedes quedar algo mejor? Me dijo, bueno, a otros les ha ido peor. A él le daba igual. En cierto modo, reconocían que era muy brillante. Y de hecho, un año le dieron un premio en religión. No resultó sorprendente, porque su padre solía leerle historias de la Biblia desde que era muy pequeño, y se las sabía todas muy bien. Estaba muy versado en temas religiosos, aunque no creo que los ponga mucho en práctica ahora. Todos solíamos discutir de teología. Era un tema muy cómodo. No se manejan hechos. Luego resultan muy molestos. Puestos a discutir, o a debatir, se puede discutir sobre todo. Incluso la teología y la existencia del propio Dios. Entonces alguien se aburre y habla de viajes espaciales o algo así. Se acaba la discusión. In an unchanging universe, one can imagine that God created the universe at literally any time in the past. On the other hand, if the universe is expanding, there may be physical reasons why there had to be a beginning. An expanding universe does not preclude a creator, but it does place limits on when he might have carried out his job. When the family went to India, cuando la familia se fue a la India, acordamos que Stephen se quedaría con nosotros durante un año. Decidió que deberíamos practicar baile escocés por las noches. Bueno, esta era una casa corriente, pero teníamos bastante espacio y un salón grande. Así que compramos unos discos y un libro sobre baile, y Stephen hizo el resto. Se empeñaba en que llevásemos chaqueta y corbata, y él hacía de maestro de ceremonias. Stephen se lo tomaba muy en serio, pero es que le gustaba mucho el baile. Había cuatro físicos en mi curso: Gordon Berry, Richard Bryan, Stephen y yo. Lo primero que recuerdo de Stephen fue la vez que Gordon y yo subimos a su habitación para verle. Stephen estaba allí con una caja de cervezas, bebiéndoselas poco a poco. Solo tenía 17 años, así que no le dejaban entrar en los pubs. Había llegado a Oxford siendo demasiado joven. Teníamos una especie de red social. Organizábamos fiestas y cosas así para integrar, o más bien liar, a los recién llegados para que se apuntasen al club de remo. Así le alistamos a él. El problema con Stephen era si le hacíamos timonel del primer equipo o del segundo equipo. Unos timoneles pueden ser muy arriesgados y otros timoneles pueden ser muy sensatos. Él era de los arriesgados. Nunca se sabía qué iba a hacer cuando iba con su equipo.
Creo que se llevaba su trabajo mental a la barca a veces. Sus pensamientos bullían a diferentes niveles. Nos dijeron que leyésemos un capítulo, el décimo, de un libro llamado Electricidad y Magnetismo, de Blini y Blini. Una combinación insólita, un equipo de marido y mujer. Y al final del capítulo había 13 preguntas, todas ellas de matrícula de honor. Me di cuenta enseguida de que no sabía contestar a ninguna. Richard y yo trabajamos juntos durante una semana. Conseguimos responder a una pregunta y media y estábamos muy orgullosos. Gordon no quiso ayuda y consiguió resolver una él solo. Steven, como siempre, no había ni empezado. A la mañana siguiente se fue a su cuarto a las 9:00. Nosotros volvimos a las 12 o a las 12:05 y apareció Steven. Estábamos en la entrada del colegio mayor. Ah, Hawking, le dije, ¿cuántas has conseguido hacer? Bueno, dijo, solo me ha dado tiempo a contestar a 10. En ese momento nos dimos cuenta de que no solo no estábamos en la misma calle, no estábamos en el mismo planeta. I once calculated that I did about 1,000 hours work in the 3 years I was at Oxford, an average of an hour a day. I'm not proud of this lack of work. I'm just describing my attitude at the time. An attitude that nothing was worth making an effort for. He used to produce his work every week for tutorial. Solía entregar su trabajo semanalmente para corrección. Y como no guardaba notas, ni apuntes, ni nada parecido, al salir de mi clase tiraba todo a la papelera. Los demás estudiantes de la clase, al ver lo que hacía, se quedaban pasmados porque pensaban que habría hecho su trabajo en media hora. Y si ellos hubieran podido hacerlo en un año, no lo tirarían a la papelera. Lo enmarcarían y lo colgarían en la pared. Because of my lack of work, I had planned to get through the final exam by doing problems in theoretical physics and avoiding any questions that required factual knowledge. I didn't do very well. I was on the borderline between a first and second class degree, and I had to be interviewed to determine which I should get. They asked me about my future plans. I replied, if they gave me a first, I would go to Cambridge. If I only got a second, I would stay in Oxford. They gave me a first. I drove Stephen and his young brother. Llevé a Stephen y a su hermano pequeño a Woburn Park, y él se subió a un árbol. Se estaba probando a sí mismo. Yo no lo sabía. Consiguió subir al árbol y avanzar por una rama, y después bajar. Creo que empezó a notar que sus manos eran menos ágiles que antes, pero no nos lo dijo. En la universidad hay escaleras cuadradas, sin esquinas, pero cuadradas. Al salir de una de las clases, Steve cayó por una de ellas, según bajaba, y rodó hasta llegar abajo. No sé si perdió el conocimiento, pero sí perdió la memoria. Le llevamos a una de las habitaciones. La primera pregunta fue, ¿quién soy? Y le dijimos, Steve Hawking. Y después enseguida volvió a preguntar quién era. Steve Hawking. Pasados unos minutos, él recordaba que era Steve Hawking. Después le preguntamos si recordaba haber ido el domingo a tomar algo al bar. O si recordaba haber hecho de timonel el lunes. Su memoria volvió gradualmente hasta que recordó los hechos del día anterior. Después la hora anterior y después, pasadas 2 horas, recordaba todo. La cuestión era si había perdido capacidad mental. Entonces Steve decidió someterse al test de Mensa. Le dijimos, seguro que pasas ese test. Pero salió encantado de haberlo pasado, totalmente encantado. Thank you.
told that there were two areas of theoretical physics I might study at Cambridge. One was cosmology, the study of the very large. The other was elementary particles, the study of the very small. However, I thought that elementary particles were less attractive, because there was no proper theory. All they could do was arrange the particles in families, like in botany. In cosmology, on the other hand, there was a well-defined theory, Einstein's general theory of relativity. It was a very cold year. Fue un año muy frío. And the ice on Verulamium Pond. El estanque Verulamium estaba helado y fuimos a patinar. Steven solía patinar muy bien. Entonces yo estaba junto a él y vi que no estaba patinando tan bien. Pero yo tampoco, puestos a decirlo. Se cayó y no podía levantarse. Le llevé a una cafetería para que entrase en calor. Y entonces me lo contó todo. Ya estaba diagnosticado. Insistí en ir a ver a su médico, porque me parecía que pasase lo que pasase, habría alguien que pudiera hacer algo, al menos para que las cosas fuesen más fáciles. No diré el nombre del médico, pero fui a verle a su clínica en Londres y se sorprendió de que me hubiese molestado en visitarle. Al fin y al cabo, solo era la madre. Bueno, fue muy amable. Accedió a recibirme y todo muy bien. Y dijo, sí, es muy triste. Un chico tan brillante, truncado en plena juventud. ¿Qué le vamos a hacer? Le pregunté, ¿no podríamos darle sesiones de fisioterapia o algo que pueda ayudarle de alguna forma? Dijo, en realidad no se puede hacer nada. Shortly after my 21st birthday, I went into hospital for tests. They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio-opaque fluid into my spine, and watched it going up and down with x-rays as they tilted the bed. I was diagnosed as having ALS, amyotrophic lateral sclerosis, or motor neuron disease, as it is also known. The doctors could offer no cure and gave me 2.5 years to live. I went into the graduates' common room. Fui a la sala de los licenciados buscando a alguien con quien comer. No había nadie con quien me apeteciese comer. Y de repente apareció Steven. No sé qué estaba haciendo él en Oxford. Se me ha olvidado. Así que Steven me invitó a unas bebidas y fue por ellas. Las trajo y las puso en la mesa. Al dejar su jarra de cerveza, la derramó. Yo le dije en broma, pero hombre, ¿bebido ya estas horas? Entonces me dijo que había estado 3 semanas en Addenbrooke's y le habían hecho unas pruebas. Habían descubierto lo que le pasaba. Me dijo sin ningún rodeo que gradualmente perdería el control sobre su cuerpo. Que con el tiempo
Solo funcionarían su corazón, sus pulmones y su cerebro. Y le habían dicho que al final su cuerpo sería como un vegetal, pero que su mente seguiría en perfectas condiciones y que no podría comunicarse con el resto del mundo. My dreams at that time were rather disturbed. Before my condition had been diagnosed, I had been very bored with life. There had not seemed to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved. I knew perfectly well that he had no faith. Sabía perfectamente que no tenía esperanza. To me, that made it. Y para mí eso lo hacía más difícil. Porque te preguntas, ¿por qué a mí? ¿A qué viene? ¿Por qué ahora? Pero él había aceptado totalmente que eso era lo que le iba a pasar. Y yo creo que en ese momento empezó a trabajar. At first, there did not seem much point in working at my research, because I didn't expect to live long enough to finish my PhD. However, as time went by, the disease seemed to slow down. I began to understand general relativity and make progress with my work. But what really made a difference was, I got engaged to a girl called Jane Wilde. This gave me something to live for, but it also meant that I had to get a job if we were to get married. Stephen was already ill. Stephen ya estaba enfermo. Jane lo sabía. Y fue otro ejemplo de la suerte de Stephen, encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Stephen estaba muy, muy deprimido y no tenía ganas de seguir con su trabajo. Pensaba que solo le quedaban 2 años y medio. ¿Qué podía hacer en ese tiempo? Pero el conocer a Jane le dio nuevos ánimos y empezó a trabajar. I wanted to understand how the man, Einstein's theory of general relativity, showed that the universe was ours. Recuerdo que hablaba con mi amigo Ivor Robinson. Era una conversación muy animada y entonces tuvimos que cruzar una calle. Mientras cruzábamos, claro, dejamos de hablar. Y cuando llegamos al otro lado, evidentemente algo se me ocurrió mientras cruzaba, pero al reanudar la conversación se borró del todo de mi mente. Y ya después, cuando mi amigo se había ido, tuve una rara sensación de euforia. Me sentía fenomenal. Y como no me imaginaba por qué me sentía así, repasé el día pensando qué podría causar un sentimiento de ese tipo. Y poco a poco desenterré la idea que se me ocurrió mientras cruzaba. Penrose anunció su conclusión de que cuando las estrellas entran en fase de destrucción, se hacen puntuales siempre que se cumplan unas condiciones que todos considerarían razonables. Y recuerdo que Stephen Hawking, que llevaba casi 3 años como estudiante investigador, dijo: ¡qué resultados tan interesantes! ¿Será posible adaptarlos a la comprensión del origen del universo? Y lo que él pensaba era que si mentalmente se invertía el sentido del tiempo, se podía considerar el universo en expansión como un sistema degenerativo, como una gigantesca estrella en fase de destrucción. Roger Penrose proved that a dying star, collapsing under its own gravity, eventually shrinks to a singularity, a point of infinite density and zero size. I realized that if I reversed the direction of time, so that the collapse became an expansion, I could prove that the universe had a beginning. But my proof, based on Einstein's theory of general relativity, also showed that we cannot understand how the universe began.
because it showed that all scientific theories, including general relativity itself, break down at the beginning of the universe. Tuvimos una reunión en el Instituto de Física Espacial de Nueva York y yo dije, antes de llegar a una conclusión final, hay que tener en consideración un nuevo objeto, un objeto totalmente contraído por gravitación. Después de usar la frase objeto totalmente contraído por gravitación 10 veces, queda claro que hay que darle otro nombre. Así que se me ocurrió la palabra agujero negro. La palabra agujero negro, acuñada por John Wheeler, tuvo éxito. Todos la adoptamos y desde entonces la gente de todo el mundo, en Moscú, en América, en Inglaterra y demás sitios, sabían que hablaban de lo mismo. Y no solo eso, sino que, de repente, la nueva serie de conceptos se difundió entre el público e incluso los escritores de ciencia ficción empezaron a tratar el tema. Tonight, my friends, we stand on the brink of a feat unparalleled in space exploration. If the data on my returning probe ship matches my computerized calculations, I will travel where no man has dared to go. Into the black hole? In, through, and beyond. Why, that's crazy. Ha! Impossible! As the massive star contracts, its gravity becomes so strong that light can no longer escape. The region from which nothing can escape is called a black hole, and its boundary is called the event horizon. One might say of the event horizon what Dante said of the entrance to hell. Abandon all hope, ye who enter here. Una vez me pidieron que hiciese de jurado de un ensayo cuyo tema era cómo atravesar un agujero negro y sobrevivir. En fin, mi problema era que no sabía cómo otorgar el premio, porque si decía, bueno, este ensayo parece bueno, la única forma de demostrar que era cierto era hacerlo, seguir el experimento, entrar ahí. Pero una vez dentro, claro está, acompañado por la persona que escribe el ensayo, la cuestión sería, ¿cómo se lo cuentas al mundo? ¿Te llevas contigo el premio que vas a entregar? ¿Y qué hacen con él cuando estén ahí dentro? Believe me, I've been waiting a long time for someone like you to record this moment. Thank you, Doctor. Then I'm ready. Ready to embark on man's greatest journey. Certainly his riskiest. The risk is incidental compared to the possibility to possess the great truth of the unknown. There, long-cherished laws of nature simply do not apply. They vanish. And life? Life? Life forever. Astronaut, foolhardy enough to jump into a black hole at some time on his watch, say 12 o'clock, he would cross the event horizon and enter the black hole. But no matter how long you waited, you would never see the astronaut's watch reach 12 o'clock. Instead, each second on the watch would appear to take longer and longer, until the last second before midnight would take forever.
Thus, by jumping into a black hole, one could ensure that one's image lasted forever. But the picture would fade very rapidly and grow so dim that no one could see it. Si alguien entra en un agujero negro, visto desde fuera, parece que el tiempo se alarga y esa persona se mueve o cree que se mueve. Y quizá habla en su nave espacial a velocidad normal. Pero se ralentiza y se detiene en una posición determinada para un determinado observador exterior. Desde fuera no puede verse qué pasa después. The astronaut wouldn't notice anything special when his watch reached midnight and he crossed the event horizon into the black hole. Until, of course, he approached the singularity and was crushed into spaghetti. One can fall through this event horizon. Se puede atravesar el horizonte de sucesos sin sentir nada, sin darse cuenta. Después de estar cayendo durante una semana, se empieza a pasar apuros. Uno se alarga cada vez más y se queda más delgado. Y claro, se siente algo estrujado. Hasta que se es muy largo y delgado y desagradable. Después de dos semanas se llega al centro, muerto, por supuesto. Antes de perder de vista el mundo exterior, verías pasar cosas y las verías a gran velocidad, como si fueran fuegos artificiales. Lo frustrante sería que, aunque podrías ver lo que va a pasar en el futuro, iría tan deprisa desde el punto de vista científico que no tendrías tiempo de analizarlo. No se podría asimilar. Al final todo sería tan rápido y tan explosivo que tú mismo quedarías destruido por la explosión. Y eso sería tu fin, pero sería una forma muy excitante de morir. Sería la forma que yo elegiría si pudiera. In the long history of the universe, many stars must have burned up their nuclear fuel and collapsed in on themselves. The number of black holes may be greater than the number of visible stars, which totals about 100,000 million in our galaxy alone. We also have evidence that there is a very large black hole at the center of our own galaxy. Friends ask me, well, if a black hole is black, how can you see it? Si un agujero negro es negro, ¿cómo se puede ver? Yo les digo, ¿has estado alguna vez en un baile? ¿No has visto a los jóvenes vestidos de negro, de smoking, y a las chicas con sus vestidos blancos dando vueltas, abrazados por parejas y a media luz? Solo se ve a las chicas. Pues la chica es la estrella común y el chico el agujero negro. No se ve el agujero negro como no se ve al chico. Pero la chica dando vueltas indica claramente que debe haber algo ahí que la mantiene en órbita. One evening, shortly after the birth of my daughter, Lucy, I started to think about black holes as I was getting into bed. My disability makes this rather a slow process, so I had plenty of time. Suddenly, I realized that the area of the event horizon must always increase with time. The increase in the area of the event horizon was very reminiscent of a quantity called entropy, which measures the degree of disorder of a system. It is a matter of common experience that disorder tends to increase with time if things are left to themselves. Jacob Bekenstein entró un día en mi despacho. Jacob, le dije,
Siempre me preocupa que al poner una taza fría junto a una caliente, he aumentado, al transmitir el calor de la una a la otra, la cantidad de desorden del universo. Pero Jacob, si encuentro un agujero negro y lanzo ambas tazas dentro de él, habré ocultado las pruebas de mi delito, ¿no? Bekenstein es un hombre muy íntegro y se preocupó y volvió después para decirme: no, no has ocultado las pruebas de tu delito. El agujero negro registra lo que has hecho. Stephen Hawking leyó el artículo en el que Bekenstein anunciaba esta conclusión, pensó que era absurdo y decidió demostrar que estaba equivocado. My discoveries led Jacob Bekenstein to suggest that the area of the event horizon actually was the entropy of a black hole. But there was one fatal flaw in Bekenstein's idea. If black holes have an entropy, they ought to have a temperature. And if they have a temperature, they ought to give off radiation. But how could they give off radiation if nothing can escape from a black hole? As it turned out, Bekenstein was basically correct, though in a manner far more surprising than he or anyone else had expected. As he gradually lost the use of conforme fue perdiendo el uso de sus manos, tuvo que empezar a desarrollar, a elegir proyectos de investigación que pudieran ser abordados y resueltos mediante argumentos geométricos que pudiera representar mentalmente. Y desarrolló una serie de herramientas que nadie más tenía. Así que, en cierto modo, cuando pierdes unos instrumentos, puedes desarrollar otros. Pero los nuevos se aplican a problemas diferentes que los antiguos. Y si eres el único en el mundo que domina los nuevos, entonces puedes resolver ciertos problemas que otros no pueden. My work up to 1973 was in general relativity and was summarized in a book I wrote with George Ellis called The Large Scale Structure of Space-Time. Even then, it was difficult for me to write things down. So I tended to think in pictures and diagrams that I could visualize in my head. Recuerdo mi visita a Stephen y Jane en Cambridge. Por la noche, después de cenar, llegó la hora de que Stephen se fuera a dormir. Jane insistió y Stephen se resignó. Eso debía pasar siempre. Stephen empezó a subir. No recuerdo si había uno o dos tramos de escalera y en esos momentos él ya no podía andar. Para poder subir se agarraba a los soportes de la barandilla y tiraba con la fuerza, subía con la fuerza de sus propios brazos. Conseguía arrastrarse desde el primero al segundo piso con un arduo y prolongado esfuerzo. Jane me explicó que era una parte importante de su terapia para mantener su coordinación y su fuerza el mayor tiempo posible. Al principio era angustioso contemplar lo que parecía ser la agonía de subir las escaleras, hasta que comprendí que era solo parte de su vida, subir así las escaleras. General relativity is what is called a classical theory. It predicts a single definite path for each particle. But according to quantum mechanics, there is an element of chance or uncertainty.
A particle does not have just a single path through space and time. Instead, there is an uncertainty principle according to which both the exact position and velocity of a particle can never be known. I began investigating the effect quantum mechanics might have on particles near a black hole. I found that particles could escape from a black hole, that black holes are not completely black. At first I didn't believe it. But when I redid the calculations, I couldn't get the effect to go away. I met Martin Rees. Vi a Martin Rees y rebosaba de entusiasmo. Dijo, ¿lo has oído? ¿Ya sabes lo que ha descubierto Stephen? Todo es diferente, todo ha cambiado. I was still unsure of my discovery, so I only told a few colleagues. But word soon spread. Roger Penrose phoned up on my birthday. He was very excited and went on so long that my birthday dinner got quite cold. It was a great pity, because it was goose, which I'm very fond of. To me it's a miracle, because it's a... Para mí es un milagro porque es un cálculo complicado y confuso. Ahora podemos hacerlo mucho mejor, y lo que pasa queda más claro. Pero con ese enrevesado cálculo demostró que los agujeros negros no son negros, sino que hay una radiación residual. Stephen vino a una reunión y todos estaban boquiabiertos. Alguno se levantó y dijo... No puede ser, Stephen. No me creo ni una palabra. En una ocasión dije que no me convencía la explicación de la creación de partículas con energía negativa, pero forma parte de la controversia de la ciencia. Hay que dar y tomar, y me encanta formar parte de eso. Es lo que lo hace divertido. Si nos sentásemos y dijésemos, oh, genial, cuando se tienen serias dudas, eso no sería favorecer a la ciencia. Pero no me mostré antagonista en absoluto, salvo la vez que lo cuestioné. I finally convinced myself that black holes radiate when I found a mechanism through which this could happen. According to quantum mechanics, space is filled with virtual particles and antiparticles that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Einstein never accepted quantum mechanics because of its element of chance and uncertainty. He said, God does not play dice. It seems that Einstein was doubly wrong. The quantum effects of black holes suggest that not only does God play dice, he sometimes throws them where they cannot be seen. He says himself that... Él mismo dice que no habría llegado a ser lo que es de no haber caído enfermo. Y creo que eso es muy posible, porque como dijo Johnson, saber que te van a ahorcar por la mañana hace que te concentres mucho. Y él se ha concentrado en esto de un modo que no habría hecho, porque siempre se interesó por muchas cosas de la vida. Y no sé si se hubiese dedicado tan intensamente si hubiese podido seguir como antes. En cierto modo, no creo que sea una suerte tener una enfermedad así, pero es menos malo para él de lo que sería para otros, ¿entiende?
porque tiene mucha vida interior. Cuando vivía con la familia Hawking, solía levantarme a eso de las 7:15 o 7:30. Me duchaba, leía la Biblia, rezaba y bajaba a las 8:15 a levantar a Stephen. Luego en el desayuno le contaba lo que había leído en la Biblia, esperando que llegase a tener alguna influencia. Después nos poníamos a trabajar y solíamos revisar los artículos científicos que nos enviaban. Descubrí que a pesar del gran cerebro de Hawking, leía muy despacio. Yo leía al doble de velocidad. Pero claro, resulta que él leía para recordar, porque le resultaba muy difícil retroceder para revisar algo, mientras que yo podía darle la vuelta al papel y buscar lo que me interesaba o lo que me hacía falta. Black hole radiation has shown us that gravitational collapse is not as final as we once thought. If an astronaut falls into a black hole, he will be returned to the rest of the universe in the form of radiation. Thus, in a sense, the astronaut will be recycled. However, it would be a poor sort of immortality, because any personal concept of time would come to an end as he is torn apart inside the black hole. All that would survive would be his mass or energy. When you're the Hawkings took me along. Un año los Hawking me llevaron a una casa de campo en Gales junto al río Wye. And this cottage was up a hill and there was la casa estaba en una colina. Y había un camino empedrado que llegaba a la casa, que yo no conocía. Y claro, yo quería hacer el menor número posible de viajes. Así que pusimos las baterías de Stephen bajo su silla. Tiene un compartimento para llevarlas y pusimos las de repuesto. Stephen no se dio cuenta de que yo las había puesto ahí y no sabía que la silla iba muy cargada. Stephen iba delante de mí y dio un giro para llegar a la casa, pero estaba en pendiente y cuando miré, vi que la silla de Stephen se iba inclinando hacia atrás y yo, claro, estaba a unos 10 metros. Salí corriendo, pero no pude llegar a tiempo para evitar que cayera de espaldas en los setos. Era una escena curiosa ver al maestro de la gravedad vencido por la débil fuerza gravitacional de la Tierra. Para mí sería fatal tener que estar siempre con gente, nunca solas. No lo soportaría. Pero él lo encuentra divertido y disfruta de la vida y va de un lado para otro. Creo que eso es fantástico. Es un tipo de valor que yo no tengo, ni que su padre tenía. Desde luego es admirable. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Habría unas 50 personas. Yo estaba en un rincón apartado, observando tranquilamente, descansando un momento. Y Stephen estaba no muy lejos de mí. Jane se acercó a él y le miró. Y él estaba sentado con la cabeza en las piernas, como solo puede hacerlo Stephen. Y Jane le dijo, estás de pena, Stephen. Ponte derecho. Algunos invitados no entienden que estás ahí, pensando en la física y pasándolo en grande. Parece que sufres. Ponte derecho y habla con la gente. I was elected Lucasian Professor of Mathematics. This is the same chair once held by Isaac Newton. They have a big book, which every university teaching officer is supposed to sign. After I had been Lucasian Professor for about a year, they realized I had never signed. So they brought the book to my office, and I signed with some difficulty. That was the last time I signed my name. My interest in the origin and fate of the universe was reawakened when I attended a conference on cosmology in the Vatican. Afterwards, we were granted an audience with the Pope. He told us
that it was all right to study the evolution of the universe after the Big Bang. But we should not inquire into the Big Bang itself, because that was the moment of creation, and therefore, the work of God. I was glad that he did not know the subject of the talk I had just given. The possibility that the universe had no beginning, no moment of creation. Había teorías a principios de los 70, las primeras sobre la creación, en las que se partía de un espacio externo fijo en el tiempo, que siempre habría estado vacío, y de repente, sin saber por qué, el universo forma un núcleo en un punto dado y estalla. El problema es que cuando el espacio y el tiempo aparecen en la teoría clásica, ese mismo punto es un punto singular en matemáticas. Las matemáticas fallan y por tanto no podemos usar eso como teoría de la creación. If one goes back in time, one comes to the Big Bang singularity, where the laws of physics break down. But there's another direction of time that one can go in, which avoids the singularity. This is called the imaginary direction of time. In imaginary time, there need not be any singularities which form a beginning or end to time. When you come to imaginary time, en tiempo imaginario tenemos la curiosa posibilidad de tener un ahora, digamos, sin tener necesariamente una cadena de momentos pasados. Si partimos de donde estamos y retrocedemos en el tiempo, todo irá bien durante un largo periodo. Pero conforme retrocedemos, nos acercamos a lo que sería el punto de origen en el tiempo real convencional. Descubrimos que la naturaleza del tiempo cambia, que el componente imaginario se hace cada vez más importante. Y al final, lo que sería el punto singular en la teoría clásica desaparece y tenemos la preciosa imagen de esa especie de cuencos con que se describe la creación del universo. Ahora estamos aquí, una especie de cuenco del pasado donde no hay punto inicial, sino un perfil redondeado. So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is completely self-contained,